Hola chicos, ¿qué tal cracks? Bienvenidos a un stream especial en el que estaremos, pues bueno, haciendo un poco de pruebas, porque a partir de ahora vamos a emitir todos los streams, vamos a hacer streams más a menudo y lo vamos a hacer en las dos plataformas a la vez, tanto en YouTube como en Twitch. Así que perfecto, bienvenidos a todos, bienvenidos a la gente tanto de YouTube como de Twitch. Rubén, Juan Carlos, Víctor, bienvenidos a todos. Y bueno, vamos simplemente a pues analizar un poquito en directo cómo está la situación. Vamos a jugar partidos
para que veáis por vosotros mismos, pues bueno, cómo está la cosa, ¿no? Vale, estoy haciendo pequeñas modificaciones porque es la primera vez. A ver, no, no os voy a engañar, es un stream más o menos de prueba, ¿no? Nunca había hecho multi-stream. Y estoy viendo que todo funcione bien, así que os pido paciencia. Enseguida empezamos. Perfecto, pues parece que todo funciona bien. En condiciones. Perfecto, chicos. Mario Espinosa Jiménez dice: hola, gracias por los vídeos que haces, de FIFA. Gracias a vosotros, cracks, por supuesto. Bueno, aprovechando que no trabajo hoy, pues básicamente vamos a hacer un stream a estas horas, ¿vale? No va a ser lo normal, va a ser. A partir de ahora los streams van a ser un poquito más tarde, ¿no? Pero aprovechando y que bueno, que básicamente libro. Pues digo, oye, vamos a probar esto del multistream, a ver qué tal. Me han ayudado a entender mejor este juego, dice Marino Espinosa. Me alegro mucho, crack. Me alegro. Pues bueno, bueno, vamos a ver el equipo que tengo. Bueno, no he cambiado nada porque no estoy. Bueno, voy bien con este equipo. Entonces, ¿para qué tocar las cosas que van bien, no? Este Mbappé, que bueno, Mbappé, a ver, tampoco vais a descubrir nada. 122 partidos jugados, 135 goles, 69 asistencias. Y bueno, la verdad que tengo los tres de arriba, pues oye, estoy contento, ¿eh? Hay cartas muchísimo mejores, pero. Víctor Blanco a sufrir un ratito con este juego del demonio. Efectivamente. Tinoco, perdón las molestias. ¿Alguien juega Clubes Pro conmigo? Bueno, algún. Alguien habrá que quiera jugar contigo, Tinoco. Venga, vamos a dejarnos de chacharas y vamos a echar un partidito. Como veis, estoy en primera todavía. No he podido jugar muchos partidos, 15 partidos. Llevamos en esta temporada. Vamos a ver si podemos subir poco a poco. Un saludo desde Holanda, Sidi Lomas. Pues un saludo, Sidi, crack. Vamos a ver que todo vaya bien. By Christian, YouTube se acaba de subir la química. ¿Se acaba de subir la química? ¿Lo habéis visto vosotros? ¿O qué ha pasado ahí? Ha sido una cosa muy rara, ¿no? ¿Perdón? Este es hacker, chicos. No podemos empezar mejor el directo. Este tío es un jodido hacker. ¿Habéis visto que se acaba de subir la química? ¿Podéis echarle para atrás al directo? Porque se ve perfectamente cómo tenía menos química y se la ha subido al 100%. Y ahora no puedo manejar la consola. O sea, a mi equipo. A esto, hay mucha gente. Hay mucha gente. Fijaros, no he podido comenzar mejor el directo. Primer partido del directo. By Christian YouTube, amigo. Denunciar a esta rata asquerosa. Pepeillo 11. Que si tuvieras un poquito de vergüenza, te irías del partido, tío. Te irías del partido. Es que te hemos pillado, menos mal, en directo. Es que hay que tener. Da justo la casualidad, primer partido del directo, primera rata, ¿eh? Yo esto, lo de la química ya me ha extrañado bastante, la verdad.
me ha extrañado bastante. Pero, bueno, fijaros cómo el mod menú puede hacer que tu rival no juegue, como es mi caso. Hay mucha gente que no se lo cree. Bueno, pues nada. Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Me salgo del partido? Lo mismo es tan malo. Es que es increíble, tío. Qué gente, ¿eh? Qué gente. IBGXDZ barra baja 2K. Muchísimas gracias por ese seguimiento en Twitch. Bienvenido. Yo me salgo de estos partidos, pero es que tela, tela, tela. Empezamos bien el directo. Para empezar en condiciones, sí señor. Es increíble. Buenas, Domin, bienvenido. Bueno, acabamos de cazar a una rata en directo. No podían empezar mejor las cosas, de verdad. ¿Por qué juegas en inglés? Me pregunta Domin. Pues va a pasar una... Vamos, me ha pasado una cosa curiosa. Yo antes jugaba con el EA Play Pro, que es exclusivamente de PC, ¿vale? Que bueno, básicamente es una suscripción, 15 euros al mes, y puedes jugar a la versión más gorda de todos los juegos de EA, en este caso en FIFA, pues la versión Ultimate, por 15 euros al mes, y todos los juegos que vayan lanzando, pues son incluidos ahí en esa versión desde el primer día de lanzamiento. Y dije, bueno, ¿y por qué no me compro ya la versión Ultimate, que ahora que está barata y tal? Y, bueno, básicamente lo que pasó... Uy, este tiene invitado, yo con invitados es un coñazo jugar. Y básicamente lo que pasó, que me lo compré, fui a una tienda de estas de Keys, me lo compro y, bueno, en la tienda pues aparecía región global, ¿no? Que te sirve para todo el mundo, pero no especificaba los idiomas. Digo yo, bueno... Pues me saldrá en español. Y nada, lo compré y resulta que no tiene español. Tiene polaco, inglés y no sé qué idiomas más. Así que ha sido un poco putada, la verdad. Pero bueno, yo ya no pago más por este juego. A ver... Pues fijaros, ahí en química el de antes, la rata de antes, la parecía más bajo y de repente se ha subido en verde hasta el 100%. Podéis, Cris Olga, lo podéis ver. Yo también juego en PC como haces tú pagando los 16 pavos, es que es lo mejor, sobre todo al principio. Luego ya, pues, te compras la versión normal o la versión Ultimate, como hice yo, pero claro, no seas tan idiota como yo de comprarte la versión Ultimate en inglés. Que bueno, en definitiva, pues a mí no... Me da un poco lo mismo, la verdad. Pero claro, para la gente sé que para el directo y eso pues no es lo ideal, ¿no? Bueno, ¿este se va o qué? Efectivamente, pues sí que abandona pronto la gente, ¿no? Sí que lo vistes, ¿no? Es clarísimo cómo se... o sea, está la química un poquito, no sé a cuánto estaba, porque no me ha dado tiempo a verlo. Pero lo que he visto en pantalla ha sido que ha subido de repente, ¡pum!, a 100. Ha salido una animación como en verde y se ha subido a tope. Oye, comentaros que estamos haciendo multi-stream, tanto en Twitch como en YouTube, gente. Así que bueno, la plataforma que más os guste. Estamos haciendo un stream de prueba.
para ver que todo vaya bien. Venga, 22 milisegundos, lo jugamos, vamos. Yo compré la versión Steam por el mando Xbox. ¿Y qué pasaba, Domin, con la versión de Steam? ¿Y el mando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me cerró FIFA, en serio. Ay, Dios mío. Se me acaba de cerrar FIFA, chicos. Pues empezamos bien. Vale, vamos a hacer una pausita y bueno, mientras que inicia FIFA otra vez. En Steam sí me deja jugar con el mando inalámbrico. Mm-hmm. Todos los que tengáis en el Xbox como mando para el FIFA veréis que pasan cosas raras. Sí, de hecho yo... A ver, ¿qué ha vuelto a pasar? Vale, ya nada. De hecho yo, Domin, tenía el mando, me compré un mando de la Xbox Series S. Bueno, y de la X, es el mismo. Y pero no llegué a jugar mediante inalámbricamente porque prefería jugar con cable, la verdad. Y claro, así no me dio ningún tipo de problema. Pero bueno, es bien saberlo. Gracias por la advertencia, Domi. Por cierto, chicos, el viernes se viene vídeo de tácticas e instrucciones. Hay gente que me lo ha pedido muchísimo. Vale, las estoy probando esta misma semana. Buenas, IBG. ¿Qué es mejor? La elección de jugador o la bolsa. A ver. No sé, llevo sin jugar. A ver, ¿qué han metido? El Player Pick. Claro, los tokens, ¿no? Uf, es que los Player Pick te la juegas un montón, ¿eh? O el sobre. Footwear de Player and Tradable. Hombre, pues no sé, por lo menos aquí puedes elegir, ¿no? O sea, el de revisión o el de la bolsa campala. Los dos son player pick, los dos. Y te piden lo mismo. Uno es 1-2 y el otro 1-3. Pues mira, si te dan lo mismo... Yo te diría que fueras a por lo que menos te cuesta, ¿eh? En el de 1-2, if, y en el 8... Mira, si es un player pick, yo te diría que entre menos te gastes y entre menos media tengas que poner, mejor. Porque total, es un player pick igual, ¿sabes? Vale, me dice que la gente de Twitch no aparece. Me ha dicho Coffee. Eso es que tengo, estoy muy, muy verde todavía, ¿eh? En el multistream este. Estoy muy verde. A ver un segundito, que lo compruebe. Vale. Vale, perfecto. Oh, 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 oh. Live stream. Y el chat es que no sé cómo ponerlo, cómo configurarlo bien todavía, ¿no? Porque es la verdad que soy bastante, pues bueno. Bueno, sinceramente es un stream de prueba, ¿no? Como os he dicho ya. Sobre todo para detectar este tipo de errores, ¿no? Que no aparece el chat de Twitch.
Pues la verdad que es una fastidia, porque sinceramente no tengo ni pajorela idea de cómo solucionarlo. A ver. Ahora se me ve, soy Coffee. Ahora sí, Coffee. Ya sí que te sale, ¿no? Vale, bueno, pues entonces sí, es que lo tengo que configurar. Ha sido un plan, bueno, como no, aprovechando que hoy libro y tal, digo, vamos a hacer un stream de estos para probar. Luego, por supuesto, va a ser más tarde, ¿no? Los días así normales, pues serán 9:30, hora española los stream. O por ahí. Bueno, venga, vamos a jugar otro partidito, ¿no? Venga, a ver si nos aparece otro hacker. Por cierto, ¿cómo vais, gente? ¿Hay alguno que esté en élite ya? Vale. Yo no paso de tercera división, ahí me he quedado. Dice Domin, es que esto va por épocas, ¿eh? Esto va por épocas, Domin. Y hay veces, bueno, ya lo sabéis, el juego no te deja avanzar porque no le da la real gana, ¿no? Bueno, este. Nos ha tocado Skiller. Venga, a ver. Uf. Uf. Madre mía. Pero, tío, mirar cómo va. No puedo hacer literalmente nada, eh. Mirar cómo gira el pavo, eh. Mirar cómo gira el pavo, eh. Pues nada. A rezar, chicos, para ganar este partido. Joder, tío, la gente de todas formas es un poco imbécil, ¿no? Por lo que veo. No, tío, me falles ese pase, Messi. Vamos a intentar conservar un poquito la posesión del balón, porque... De todas formas, lo del delay, tío, es horroroso, ¿eh? Es horroroso, tío.
Invítame, Marito. Bienvenido, crack. Dios, ¿cómo puede haber tanta superioridad, tío? ¿En cómo se gira este pavo, tío? ¿Y cómo tengo que defender? Es que mira, se me van a parla, ¿eh? Incluso con el botón de bregar. Bro, se han abierto. Bro, se ha abierto. Madre mía. Le han dejado un hueco enorme en el medio. No sé si lo habéis visto. Grande Peter Cech. Yo no sé qué portero tendréis vosotros, pero a mí el Cech, Peter Cech 86, me funciona realmente bien, ¿eh? Pues para atrás. Este es el típico que... Joder con los... Madre mía, tío. De verdad, los autoblocks. Los autoblocks solo funcionan cuando... Este tío. Mirad. Los autoblocks solo funcionan a los rivales, ¿eh? Yo no sé si estaréis de acuerdo con... Venga, hombre. Conmigo o no, pero vamos. A mí no me bloquean una ni aunque les pague, ¿eh? Vamos. ¡Ay, ay, ay, Dios! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¿Ves estas cosas? O sea, es que no tienen ningún tipo de sentido, tío. Fallar eso delante del portero, bueno. No tiene ningún tipo de sentido, de verdad. Ahora voy a meter a gol, ¿sabes? Muy... ¿Pero cuánto corres en Neymar? ¿Pero qué? El suyo me refería, no el mío. Este tío, yo de verdad, esta gente... A juego, pero llega, llega, vale. Dios, qué mal pase tiene Mbappé, tío. ¿Cómo se le nota, eh? Eso es lo que... Vale, bien. ¿Qué ha pasado? Se ha ido. Te fuiste. Pues bueno, pues a ver si... Vale, un segundito, chicos, que no me aparecían los... lo que son los mensajes. Y no se ha podido leer. Vale, no me aparecen. Pues nada, a la vieja usanza. A la aplicación de YouTube. Vale, a ver que os lea.
Hola, una pregunta. ¿Hazard Winter vale la pena hoy? Dice Nase. Bueno, yo te diría que no mucho, ¿no? Gustavo David me dice, bro, ¿cambió algo con la actualización de PC? Absolutamente nada, sigue igual de mal. Deberías hacer más directos, bro. Efectivamente, pues es lo que tengo pensado. Es lo que tengo pensado, hacer más directos. ¿Cómo se llama el mod menú de PC? Todos hacen trampa, vamos a hacer todos. Gonzalo, eso sí que no, tío, lo siento mucho. Pero no. No, porque si no, vamos. Me entenderás, ¿no? No, lógicamente no voy a dar ni nombre, ni nada, ni página web, ni absolutamente nada. Bro, ¿de verdad el mod menú cuánto cuesta y cómo se llama? Me interesa. Que no, que no, que no, chicos. Que no. Que esto, que si no, ya es asqueroso el juego de por sí. Imaginaros con más mod menú. Olga Esteiro, quiero fichar a Pedri, está caro. ¿Crees que baje a corto plazo de precio? Lo compro ya. Pues a ver, ¿a cuánto está Pedri? Vamos a verlo, hombre. Uf. A ver, va a bajar, ¿eh? Va a bajar. ¿Qué extremos izquierdos valen la pena de la liga? Va a bajar Olga, ¿eh? O sea, no te preocupes porque Pedri va a bajar seguro. Seguro. Nase. ¿Qué extremos izquierdos vale la pena de la liga? Pues mira, justo que estamos en el mercado, vamos a hacer. Right wing, liga. Y te voy a decir dos que a mí me han funcionado muy bien. La verdad. Siempre que he jugado con ellos. Extremos izquierdos, has dicho, ¿no? O extremo derecho. Oh, a ver, izquierdos, perdón. Vale. Danjuma, fíjate que no está nada caro. Y me gusta mucho. Lógicamente, esto es Vinicius. Vinicius también es muy bueno, pero claro, se te pasa de precio un montón. Pero Danjuma, la verdad que yo cuando lo utilicé me quedé sorprendido, ¿eh? No es nada malo. Por supuesto, Carrasco. Carrasco es muy bueno. Yo te diría que los dos, ¿eh? De precio depende del presupuesto que tengas. Depende del presupuesto que tengas, pero Carrasco. Carrasco Danjuma para presupuesto baratillo. Y luego, claro, si tienes pasta, pues vete a por Vinicius, lógicamente. A ver, Alfonso Gamer HD dice: tengo a Mbappé de oro y quiero hacerme el Play of the Month. ¿Merece la pena el cambio? Saludos desde México. Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Lógicamente será mejor. Y te doy mi punto de vista. Lógicamente va a ser mejor. Porque es una pasada de carta el Player of the Month. Pero, ¿de verdad te merece gastar tantas medias y tantas monedas en un Player of the Month? Que sabemos que ese Mbappé te va a funcionar bien, pero es que el oro ya funciona bien. Ese es mi punto de vista. Gustavo David. Es el FIFA 22 Hack by Foot League. Cuesta 30 euros por 30 días. Pues, a ver, no es ese, la verdad, pero bueno. No era ese, Gustavo. A ver, 28 milisegundos. ¡Pua! ¡Qué equipazo, ¿no? ¡Qué equipazo, tú! Poco podemos hacer con esto.
¿No es tan fuera de juego? Sí. ¿No? Madre mía. Ahí está. Vamos. Pero es que igual pagar por eso no vale la pena. Si fuese gratis, sí, dice David. Bueno, a ver, lógicamente te cargas la experiencia, ¿no? Como te digo, ¿no? Con los mods menús. Totalmente. Más en juegos online. Luego, si son en plan juegos que no tienen online y nada de esto, es offline, pues oye, haz lo que quieras. Pero en juegos offline yo la verdad lo veo una putada bastante gorda. Porque date cuenta que el juego está ya demasiado jodido para que encima lo jodamos más. Esa es mi opinión. Luego que cada uno haga lo que quiera, lógicamente, pero vamos. Ay. A este tío es que le va volando. Es que tiene un equipazo este tío. Eurojeta, tienes un equipazo, bro. Qué malo quisiera yo. ¡Ay! ¡Uy! Ya la he recuperado. Estaba leyendo el chat. Joder, es que tiene a Vieira, tiene a Gullit, tiene a Cristiano, Yves. Tiene Mbappé, no sé, tío. Se ha gastado la pasta el colega, ¿eh? Se ha gastado la pasta el colega, ¿eh? Hombre, no te encuentro en Twitch, dice Marino. Pasó una cosa curiosa con las cuentas tanto de Twitch como de Instagram, y es que no puedo acceder a ellas. No sé el motivo. Joder, macho. Pero no puedo acceder ni a Twitch, ni a Twitter, vamos. Ni a Instagram, tío, no sé. Joder, Elvira, es que las coge todas, al vuelo, macho. Qué asquerosidad. ¿Cómo se consiguen esos iconos aparte de es que es imposible, tío, es que mira. Ponerle acá al rebote ya, pues apaga y vámonos. Joder, tío, qué mal tira Neymar, ¿eh? Eso es Domin con los Icon Swaps. Te iba a contestar ahora mismo. Pero vamos, tienes que ser un auténtico viciado para sacarte a estos tíos en el Icon Swaps, también te digo. Este tío ha pagado seguro. O se me olvidaba que tiene también a Ronaldo el bueno, tú. Madre mía, qué pepino de equipo, ¿eh? ¿Cómo disfrutaría yo jugar con esto, macho? Pero cógela. De verdad te lo digo, ¿eh? Qué afortunado es. Voy a dar a pausa porque no me está gustando nada cómo está yendo el partido. Me va a meter gol en breve. Ya lo veréis. Os lo he dicho, tío. Se nota un huevo, ¿eh? Se nota un montón, tío. Se nota un montón. Se nota muchísimo. A mí me da una pereza hacer los Icon Swaps. Nunca los he hecho. Yo soy igual, Gustavo David. O sea, yo no voy a invertir más tiempo en esta basura. ¿Por qué no? Y ya lo dije en el vídeo de ayer. En el de antes de ayer. Yo sigo subiendo. Vamos, sigo jugando al FIFA porque tengo el canal, Pero es que encima, hacerte una cantidad monumental de partidos para conseguir Icon Swaps es que me parece todavía más esclavo, tío. Yo no los he hecho tampoco nunca. Te voy a ser sincero, ¿eh?
Nah, este tío. Siempre que le podamos. A ver si le podemos ganar, pero no creo. Madre mía, he dado el pase hace media hora, tío. De verdad, ¿eh? Pero este tío es tonto. Es que ni con ultra ofensiva, tío. Madre mía, es que este es el típico, tío. ¿Por qué me tienen que tocar los más subnormales siempre? ¿No puedo jugar con alguien normal? ¿De verdad? ¿No puedo jugar con alguien normal? ¿Me tienen que tocar los más imbéciles siempre? En todos los directos y en todos los... Y cada vez que grabo, tío. Aquí te dejo mi like y no sufras demasiado. Saludos. Grande de Alien Factory. Ayer me hice a ese Antonio Player of the Month, como se diga, y perdí medio equipo. Es complicado, eh. Oye, ¿por qué me tienen que tocar siempre los más subnormales, tío? Es que es lo que digo siempre, tío, de verdad. Luego. Y esto es lo que deberíamos de hacer todos, chicos, de verdad. O sea, os ahorra un montón de enfados. Os ahorra un montón de enfados y de cabreos. Si cuando notáis que el partido, por lo que sea, en este caso el pavo tenía un equipazo de huevos, que bueno, no se excusa. Y notáis que no podéis ganar, por mucho que lo intentéis, lo mejor es iros del partido y punto. Y os olvidáis del partido y ya está. Vais a ganar mucho en salud con ese consejo, ¿eh? Ya lo vais a ver. Uy, estaba viendo a ver si y qué hora es, las 6:23. Todavía no. A ver si meten algo en el. Oye, nos jugamos un draft. Vamos a jugarnos un draft, hombre, me apetece. Tenía a Vieira como lo odiaba en el PES, cortaba todo. Yo tenía. Pero claro, fue en el PES. Sí, el del año pasado. Estaba cansado de FIFA. Y digo, bueno, voy a jugar al PES. Y me hice un equipazo bastante importante en 3 días. Es lo bueno que tiene el PES, ¿no? ¿4-2-3-1 o 4-3-1-2? ¿Cuál elijo, chicos? Yo hago lo mismo, alt más tab. Es que es lo mejor, es que cuando veis un partido que no podéis ganarlo porque no os deja el juego, porque simplemente es imposible, porque oye, incluso vuestro rival es mejor, que puede pasar también, ¿no? Pues oye, ¿para qué perder tiempo? Clases de FIFA, ¿dónde puedo ver? A ver, pues clases, yo la verdad que no doy, pero bueno. Hay varias personas que se dedican a ello, ¿eh? Por ahí por YouTube, si buscas Charlie, hay varias personas. Uf, Van Basten, tío. ¿Cómo? A ver, yo es que yo tengo que decir una cosa, tío. ¿Cómo jugadores de la talla de Van Basten no son usables en FIFA, tío? Es que no lo entiendo, de verdad. Y todo por el ritmo. Este pavo, para quien no lo conozca, habrá muchos, lógicamente, lo conozcan. Este pavo, balón que cogía, iba adentro, ¿eh? Literal. Y que un tío así no pueda ser usable en FIFA, es increíble, ¿eh? ¿Pues sabéis qué? Que me lo voy a coger. Venga.
Madre mía. Si te desconectas de un partido, te lo cuentan, ¿no? Lógicamente sí, te lo cuentan como perdido. Que sí de madre mía, tú. Voy a coger Anderson Talisca porque es lo más o menos así que. Hostias, Zola, tú. Pues Zola. Uf, este Joao, ojo, ¿eh? Este Joao, ojo, ¿eh? El mejor delantero centro de la historia, dice grande. Sí, señor. Bueno, pues tenemos delantera de iconos. A ver qué sigue saliendo. Dios. Dios, este Pedri, ¿eh? Me acuerdo el gol de esquinado del tacón saltando. Golazo. De Alien Factory, pues hay peña que se desconecta y no sé cómo lo hacen, que les aparece como ganados. Pues con un mod menú de Alien Factory. Es que da asco, tío. Da asco. Este juego. ¿A quién cogeríais vosotros, chicos? Que os haga. Es que, a ver, por la química, Pirlo, pero es que es. Fijaros. Voy a coger a Van de Beek, ¿eh? Creo que lo voy a intentar. Venga, no voy a coger a Pedri. Luego ya le colocamos como sea. Saludos desde Portland, Oregón, USA. Pues saludos, Hugo. Muchísimos saludos para ti también. Para todos los amigos de Estados Unidos. Bro, a ti te tocó Neymar rojito hace meses, ¿verdad? Exacto, me tocó en el Player Pick. Me tocó y ya no me ha vuelto a tocar nada así destacado. Bueno, sí, miento, otro Neymar oro y ha sido lo más gordo que me ha tocado, ¿eh? Y Butragueño, la mejora de icono, y ya. ¿Cuál te parece mejor, Neymar If o el Flashback? Pues yo creo que es que con las actualizaciones, Gustavo. Le han degradado un montón al IF, ¿eh? Al de 92. Y creo que, sinceramente, ahora me parece mejor el flashback. Es una cosa de locos, ¿eh? Berratti en PES, Dios, y aquí en FIFA no sé por qué no lo ponen mejor. Pues ya ves, porque. Porque el juego está para lo que está. Es que no sé a quién coger, ¿eh? Voy a coger a Cross por la química. Uf. No sé cómo va a salir este equipo de química, pero bueno. A mí también me salió en Milan, en Van Basten, Gullit y 9. 9 más arrasaron. Es increíble, ¿eh? Ese Milan, ¿eh? Voy a ir por la química, chicos, ¿eh? Venga, no la jugamos. Elegimos a Donnarumma. Vendí mi plantilla. Quizá después de los TOTS vuelva a comprar una plantilla para echar unos squad battles. Pero contra online pasos. Mucho troll. Exactamente, de alguien. ¿Es Michael o Donnarumma? A ver. Venga, vamos a elegir química. Que le den a Donnarumma. Uf.
Uf, de química vamos a ir jodidos, ¿eh? De química vamos a ir jodidos. Pero bueno, tampoco importa mucho, ¿no? Todavía no he probado este Grillis, a ver qué tal va, qué tal irá. A ver, qué os leo, chicos. Da igual, da igual el portero que pongas, van a cantar lo mismo, efectivamente. Mágico González, que lo saquen como icono. Hay mucha gente, Domin. Hay muchos iconos que me sobran un montón. O que simplemente son inútiles y gente que debería de ser icono y no está, tío. Yo no sé estos de FIFA o si pagan por detrás o qué, pero la verdad. En Xbox existe el mod menú ese, bro. A ver, en Xbox sé que por la seguridad que tiene. A ver, si eres un hacker de la hostia, pues probablemente sí que puedes hacer algo. Pero por la seguridad que tiene Xbox, no hay. No, no es posible. Por lo que sé, ¿eh? ¿Quieres que cuando salga el UFL sea un inicio del fin de esta porquería de juego? Por cierto, me gusta mucho tu contenido, Alfonso. Pues muchísimas gracias. Ojalá. Ojalá sea el inicio del fin de FIFA tal cual está ahora. Yo no deseo que FIFA desaparezca porque es una saga legendaria, pero o se ponen las pilas. O esto va a acabar muy mal, ¿eh? Grande Domin. A ver, por aquí, por la izquierda, RMA. Y ya nos toca la basura. A ver, un icono del medio estaría muy guapo ahora, ¿eh? Va a ser que no. Pues con esto nos tenemos que apañar, chicos. Vale, cambios a realizar en el primer minuto. Marquinhos por Thiago Silva. Y aquí en el medio. Podría poner a Tonali. Por ejemplo, Di Natale debería de ser icono, pues sí. Pericles. Pero yo lo que digo, o sea, falta tanta gente de verdad en iconos. Y hay iconos que son míticos y legendarios. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de Van Basten. Y son inútiles, tío, en FIFA. Vale, aquí ya sé que no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Pues quizás lo que haga es cambiar a Doucouré por Grealish. Bueno. Yo no sé si os pasa a vosotros, chicos, pero creo que... Uf. Que el gameplay Bueno, tanto de Squad Battles como de... Bueno, pero es lógicamente sabido ya, ¿no? Es totalmente diferente, tío. De Squad Battles, de Foot Draft.
Y el de Division Rivals. Bueno, Dokure, chaval. Le iba a cambiar y mira, ¿eh? Food Trap ya no es lo mismo. Las recompensas no valen para nada. Pues es... Pff. Yo lo juego porque muchas veces me aburro de Division Rivals y... Como ya tengo la clasificación hecha y todo a Food Champions, pues la verdad que... Digo, bueno, voy a echar un partidito. O sea, cuatro partiditos, a ver si... Pero sí, la verdad que no merece la pena para nada. Yo lo suelo hacer para... Pues para probar jugadores, más que nada, ¿no? Dios, con los rebotitos. Dios, con los rebotitos. Madre mía, para robar un balón. Tienes que hacer 5 o 6 entradas, tío, para quedártelo tú, ¿eh? Es impresionante. Ahí está. A ver, Food Trap ya no es lo mismo porque están inflados. El juego offline es otra historia, exactamente. Justin Paul dice, yo creo que el FIFA ya murió, pero lleva muerto prácticamente desde que jodieron con la primera actualización, ¿eh? Justin. Grande Láser, sí señor. ¿Qué tal, crack? ¿Cómo va todo? Venga, Dokure le voy a dejar por haber marcado el primer gol. Las recompensas de cualquier modo son lo mismo, no valen nada. Si el problema que tiene FIFA es que... Muchas veces, a ver, seamos sinceros, ¿por qué jugamos a todos los modos de FIFA? Pues por las recompensas. ¿Y qué pasa? Que como no te toca prácticamente nada, ¿no? Ya sabemos a quién le suele tocar las cosas. Pues... se te quitan las ganas de jugar, por lo menos me pasa a mí. Te tiras a lo mejor un día jugando entero o dos días fraccionados. ¿Qué haces? Vaya, qué casualidad. Para nada, para que te toque... me ha llegado a pasar, ¿eh? Quedar en rango 2 y tocarme nada más que... O sea, ni caminantes, tío. Es increíble. Bueno, Dokure, doblete de Dokure y nuestro colega creo que se va a ir, efectivamente. Entonces se te quitan las ganas de jugar. Totalmente. Al palo autoblock, el palo autoblock, al larguero autoblock. Llega el rival, dispara, le da un defensa y para adentro. Y es increíble de Alien Factory. Es impresionante. Gustavo David, a DJ Mario le toca algo bueno en todos los packs. En todos los picks de icono que se hace y a mí lo mejor es Lineker. Hostia, yo este año he hecho dos. Uno me tocó... hice dos de los Prime, ¿no? Dos player picks de los Prime. Uno me tocó Butragueño, que bueno, valía un millón de moneditas por entonces, ¿vale? Y el segundo me tocó Verón, que no valía nada. Skin Approaches. A saber este. Todo bien, bro. Se te echó de menos este tiempo. Pues sí, la verdad que, bueno, estaba ahí entre el curro y eso. Y entre que el FIFA ya, pues, ganas de jugar cero, la verdad. Pues sí que estoy un poquito más desganado, ¿no?
Pero bueno, ya he dicho a la gente que en directos y eso sí que voy a estar más activo. En vídeos, pues bueno, uno cada 3 días, más o menos, o así. Pero en directos sí que quiero. Ay. Quiero estar, empezar a hacer, pues, si no todos los días, pues un directo cada 2 días o algo así. Falta. Saludos desde Costa Rica, amigo. Grande Javier. Muchos saludos para ti también. Claro, a DJ Mario. Mira, le da los FIFA Points. A ver, sí, o se los da, incluso si no, como si no se los dé. Si es que a ellos les interesa que le toquen cosas tanto a DJ Mario como a todos los youtubers grandes, ¿eh? Oye, que yo no estoy criticando ni mucho menos. Pero porque es normal, porque es todo un negocio. La gente, ¿qué pasa? Pues que ve los directos y dice, joder, es fácil que te toquen las cosas, ¿no? Ahí está. Es fácil, claro, ¿qué pasa? Que luego a lo mejor tú te compras 2 sobres de 100.000 y no te toca una basura. Y dices, pero ¿cómo es posible? Si yo, joder, he visto. Digo DJ Mario por decirlo, ¿eh? Yo no tengo nada en contra absolutamente de esta gente porque es su modo de trabajo y es normal. Pero claro, es normal. A ella le interesa que DJ Mario saque cosas y recompensas y player picks. Y pues sí, es que es normal para que tú te creas que bueno, que no es tan difícil, ¿no? Que te toque algo. Cuando en verdad, pues, a cualquier gente normal. Es mucho más difícil que para cualquier youtuber grande, ¿no? Lógicamente. Y claro, y DJ Mario es legal, tío. Por lo menos, pues bueno, pues dice, ¿para qué? Es legal en el sentido de lo que tú dices, que aconseja a los demás, pues no comprar ni FIFA Points, ni monedas, ni nada. Bueno, está bien. Van Basten es que le tienes que dar un buen pase o que esté en zona, porque en velocidad, no sé. Es que es una pena, tío. Uf. Es una pena que jugadores así sean tan inútiles, tío, de verdad. Ay, si me llega a salir eso, tú. Es una mafia, totalmente. Sí, a los directos me refería. El juego es como, pero nos divertimos en tus directos, bro. Eso es láser, pues ya sí que, vamos, más o menos sí que. Ay. Ay. Casi, coño. Pues es lo que me refería, láser. Ya los directos sí que haré. Más a partir de ahora. Pues mi idea, ¿no? Luego ya, claro, depende, es que depende muchas cosas, de muchas variables, del curro, de lo cansado que llegue. A ver. Es que es imposible, tío, ¿eh? ¿Qué consola es mejor, bro? ¿Xbox Series X o Play 5? Pues, a ver, decían que era más potente. Yo, las cosas que he leído, ¿eh? Decían que era más potente la Xbox Series X, ¿eh? Ahora bien, ya sabemos que, lógicamente, la Play 5, pues, es la consola por excelencia en cuanto a, pues, cantidad de jugadores y todo esto, ¿no? Pero vamos, yo creo que están muy, 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 muy similares, ¿eh? En cuanto a prestaciones, quizás sea más potente la Xbox Series S. Venga, hombre, ¿cómo me para esa, tío? A ver qué os leo. Van Basten era Dios en la vida real. No entiendo cómo en FIFA se lleva un bastón. Es que es increíble. Gustavo dice, literal, a veces prefiero ver directos de FIFA que jugarlo. Láser, el otro día subí un nuevo tema después de un tiempo. Lo pasé por Telegram. No sé si puedes esto fichártelo, bro. Está muy guapo, lo vi. Lo vi, está muy, muy fino, la verdad. Está muy guapo.
Madre mía, si es que he dado la orden de tirar. A ver. Nada, tío, es inservible. Es que Bambasten es totalmente inútil, ¿eh? Nada, nah. Es imposible, tío. Es imposible. Oye, yo estoy haciendo muchas tonterías y vamos solo 1-0, ¿eh? Bueno, ha marcado Van Basten, chicos. Tienes razón, Xbox es mejor en rendimiento, pero PlayStation tiene el mayor catálogo de videojuegos. Eso es, y aparte, pues como que es un poco más... Más, no sé, lo juega más gente, ¿no? Es la consola así por excelencia, ¿no, Play? Pero en cuanto a rendimiento, yo creo que es mejor Xbox. Oye, me está gustando Ducure Oro, tío. Me va a marcar en serio en la última jugada. Bien. A ver que os lea. Tienes razón, Xbox es mejor rendimiento. Vale. No me importa perder si el rival es mejor. Y más si ya está arriba. Pero perder porque ya quiera, no, bro, no. Así no. Yo pienso igual. Pienso exactamente igual, Alien. O sea, exactamente igual. Yo, un tío que es mejor que yo. Oye, o tiene mejor equipo. Pues son, lógicamente, cosas que pueden afectar al nivel del partido, ¿no? Pero que un tío que tenga peor nivel que yo me llegue una vez y me meta un gol y llegue yo y haga 5 ocasiones claras de gol y no meta ni uno, pues eso es lo que me cabrea. Láser, grande bro, estoy pensando ya seriamente en hacer un tema sobre el FIFA. Si te parece, podemos tirarle y si te mola lo metemos del tema de tu canal, bro. Pues estaría de lujo, Láser. Ya sabes que a mí tu rollito pues sí que mola, ¿no? Lógicamente, eres un crack. Nef dice, la pena es que en Xbox se cargaron los torneos tanto de 2 contra 2 normales. Yo soy jugador de División Elite y estoy entre 1970 a 2000 puntos de Rivals entre 2 y 4 del ranking mundial, no jodas. O sea que estás entre 2000 puntos. Joder, hay mejor valoración en PC. Entonces. Uy, Anderson Talisca, qué lento es. Bueno, lento no. Así como pesado, ¿no? Antes de que me utilizaba Zofia, solía hacer un FUT Champions rango 2, 3. Ahora lo dejo en 11 victorias, rango 5. Es que es un asco, ¿eh? ¿Y qué me decís de el nivel de dificultad? No sé si vosotros lo habéis notado. Que es una cosa extrañísima. Bueno, extrañísima no. Yo sé perfectamente por qué pasa, ¿no? El nivel de dificultad para acceder a rangos mayores en FUT Champions. Ay, me va a meter gol el perro. No. Desde cuando actualizaron los rangos, pusieron los 10 rangos de basura, llegar a primero, o sea, llegar arriba, es increíble. Es increíblemente difícil. Llegar a rango 1, rango 2, es dificilísimo, tío. ¿Qué haces, hombre? Madre mía, qué juego tú. Por favor. Antes, cuando había solo 5 rangos, yo hacía rango 1, de verdad, os lo juro, pero pero vamos, como si fuera rango 4 ahora, ¿no? Yo no sé el cambio de dificultad a qué se debe, bueno, sí, al handicap que le han metido, ¿no? Para rangos altos. Pero no sé de la decisión, porque bueno, sí, la decisión de cambiar y de ampliar los rangos, yo creo que todo el mundo lo aplaudimos porque había mejores recompensas, ¿no? Pero lo de aumentar el handicap, tío, no sé. Es algo que no comprenderé nunca de FIFA. Ahora os leo, chicos, ¿eh?
Voy a ver si finiquitamos ya el partido. Pues no, macho. El Zola también, ojo, para regatear, ¿eh? Madre mía. Buah. Madre de Dios. A ver, que os leo. Aprovechamos. Palos y largueros son de metal. A ver si llevo un imán. PC y PS4 juegan entre ellos, no. Y punto. Según dice la pantalla de Rivals, en la parte de abajo, sí, llegué a ponerme en un puesto aproximado de 700. Supongo que será de la peña de Xbox. Sí, eso es de la... del... Claro, la clasificación va por plataforma, ¿no? Básicamente. El próximo FIFA me imagino que vendrá con el Mundial. Digo yo, ¿no? Oye, que estoy aquí muy distraído leyendo el chat. Y al final el tío, ya verás. Oye, no me gusta nada Pedri, ¿eh? ¿Qué queréis que os diga? Venga, vamos. Venga, Van Basten, hijo de, márcate un poco, tío. Madre mía, Pedri, qué malo. No me gusta nada, ¿eh? Al final ya veréis, ¿eh? Me ha puesto presión. Se vuelven los jugadores imbéciles perdidos. Joder, es increíble, ¿eh? Vamos. Justin Paul, dicen, ¿qué rango dejas tu FUT Champions? A ver, yo los juegos los juego, lo suelo jugar completo. Cuando va bien o cuando no va excesivamente mal. Y suelo hacer, pues eso, rango 3, rango 2, algún rango 1. Pero es que las recompensas para mí ahora son peor. Porque antes te daban sobres con medias aseguradas. Ahora los sobres son mejores, pero no tienen media asegurada. No camina ninguno, ni el de 125. Ni el Ultimate, es que es eso, ¿eh? Antes jugué con un pibe que ponía FC... Tiki-taki. Y pensé que eras tú, me dijo que no. No, el mío se llama solo Tiki-taki, ¿no? Sin el FC. Es que hay mucha gente que lo tiene puesto, ¿eh? Hay muchísima gente que lo tiene puesto porque... Bueno, el grande de Koeman dijo en rueda de prensa cuando estaba en el Barça, de entrenador, que él no podía jugar al tiki-taki. Oye, Zola es muy lento, ¿eh? También, ¿eh? Entonces de ahí viene el nombre de tiki-taki porque tanta gente lo tiene puesto. Madre mía. Dios, voy a quitar a Pedri, ¿eh? Ay, me he comido el amago. ¿Pero qué haces, mamón? Que el pase no era ahí, joder. Qué manía. Este año tiene franceses o de la Premier o nada, aparte de algunos iconos. Sí, sí, es lo mejor. A mí me da asco jugar con este, con los jugadores meta, ¿no? Pero es que no te queda otra. Es que no te queda otra. Que me ha pitado a penalti el pedazo de perro. No me lo creo. Kimpembe oro en pleno abril, casi tela, los chetados que están algunas cartas, como todos los años. Sí. O sea, la verdad que, bueno, el año pasado os acordáis que era Militao. Ahí está. Se ha ido, se va a ir. Ah, pues no. El año pasado, el Militao del año pasado era asqueroso, ¿eh? Igual que Mendy.
Comienzo un partido ahora con Hack, Marino Espinosa. Y Gustavo dice, bro, en 4 minutos son las 7, si puedes poner el contenido nuevo, se agradece, por supuesto. En cuanto termine el partido este, vamos a ver qué han metido. Qué asco de juego. Llevo 3 días en el último seguro para subir élite y no me deja subir la bazofia esta. Gano, pierdo, nada, es asqueroso. Es asqueroso. Por mucho que lo intentes, no te desquicies, porque por mucho que lo intentes, si el juego no le da la gana, es que es imposible, tío. Joder, Van Basten. Se viene, se viene. Venga, vete ya y vemos las cositas nuevas a las 7. Bueno, pues no va mal el foot traffic, de momento. Bueno, faltan 2 minutitos para las 7, vamos a ver qué van metiendo. De Alien Factory dice, bueno hermano, uno se va, pasa una feliz tarde, un abrazote. Pues muchísimas gracias por haberte pasado este ratito. Y nada, un gran abrazo. Un gran abrazo de Alien. Muchísimos saludos. Venga, a ver. A ver si meten algo nuevo, ¿no? Algún SBC guapo. Vale, de momento. Con Ali, vamos a ver lo que hay ya. Malinowski. Joel Matip, fijaros por Dios. O sea, ¿vosotros creéis normal que alguien con sentido común, bueno, y sin sentido común, se va a hacer alguien este Player of the Month de la Premier? ¿Con 63 de ritmo siendo central? Vamos, no me jodas. Si acaso para SBC. Te piden medio 83, vamos, por esta mierda y química 75. ¿Cuándo sale el UFL? Pues, a ver, como dije antes, estaba previsto para primavera de este año y creo que va a ser así al final. Pero si se retrasa, como ya sabéis, bueno, si visteis el vídeo anterior, del último de las noticias de UFL, es porque uno de los estudios principales estaba en Kiev. De la empresa Strikers. Y claro, con lo de la guerra y todo eso, pues lógicamente han tenido que cerrar. Pero bueno, no creo que sea un impacto tan negativo porque el juego prácticamente estaba hecho. Bueno, está hecho ya. Entonces, pues bueno, quedaban pequeñas cosas. Entonces, si hay un retraso, no va a ser de 6 meses ni de 4, ¿no? Será de un mes como mucho, como muchísimo 2 meses. Bueno, son las 7 ya, chicos. Sé que no hace falta salir y entrar, pero bueno, es que me gusta hacerlo. Venga, a ver. A ver qué ha metido. Bueno.
Ojo este Tonali, ¿eh? No me había dado cuenta. Vale, Antonio. Malinowski, Matip, Courtois, Nkunkuna. Estos. Hani Mukhtar. Esto ya es lo de las fichas, ¿no? Joder, qué coñazo, tío. Lo de las fichas de los. Es que no, de verdad. Los token, tío. No, a ver. Nah, yo creo que no han metido absolutamente nada, ¿no? Por lo que veo. A ver, Alfonso Gamer me pregunta de qué equipo eres, crack. Pues exactamente del Club Atlético de Madrid. ¿Qué ganas de UFL? A ver si me olvido de FIFA ya, dice Ipuntot. Pues ojalá, tío. La verdad es que estamos todos deseando. Buah, qué coñazo esto, tío. Es que se me quitan las ganas de hacer SBCs, la verdad. Bro, no tienes rojitos para hacer una mejora de FUT Champions. ¿Ha muerto FIFA 22? Ya déjalo, dice Gonzalo Perdomo. Pues sí, la verdad que está bastante muerto, pero bueno, aquí seguimos, ¿eh? Para la gente que se resista a dejar esta basura de juego, seguimos por aquí. Voy a ver lo de los rojitos, ¿eh? Ahora que lo dices, Gustavo. Sí que tengo que tener un huevo de... Buah, pero es que son 11, tío. A ver... Sí, tengo para... Venga, venga, vamos a hacer uno. Va. Vamos a hacer uno. Aguante Peñarol de Uruguay. Grande Gonzalo, el Peñarol. Es que ni de coña. Media 87 ni de puta coña, ¿eh? Lo coloco aquí. A ver. ¿Cuánto te queda? Me pregunta Cris Olga. Pues no lo sé. Hay media. Creo que voy a cerrar, sí. A las 7 y media cierro stream. Y quizás abra un poquito más tarde también. Si tienes, vamos, contenido de calidad. Ay, vamos a ver, vamos a ver. Joder, estoy imbécil, tío. Quito aquí lo de los... Ahí. Mbappé, se viene Mbappé, chicos. Se viene Mbappé. ¿Veis ahora, chicos? Se fueron un montón de gente, ¿eh? Se fue la puta. Vale. Me pone que estamos en directo. ¿Se cayó?